Oh, I like that much better than the two candlesticks. Yes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida perdurable. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
segundo misterio doloroso, los azotes en la columna. El pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús primero lo mandó a azotar. Fruto del misterio, la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y benditos los frutos tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y empezaron a burlarse de él. Fruto del misterio, fortaleza. Vayan estos taxis, Señor, santifica yo, sea tu nombre. Ven a nosotros tu lleno, ven a nosotros tu llana como el sello. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita nosotros mujeres, bendito y fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres nosotras mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres nosotras mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita de nosotras mujeres, bendito y fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita de nosotras mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendito es nosotras mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita de nosotras mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios contigo, bendita es nosotras mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita es nosotras mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo ya Padre, hoya Hijo, hoya Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Se lo llevaron a él cargando con su cruz y salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y ahí le crucificaron. Fruto del misterio, la paciencia. Para nosotros está salo, san ingalo, san nomba. No la nundan como Isalo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Los peces de agua maría, la nanina se salió un chico. Bendita tu alas y todas las mojadas, y en el fondo en Dolanda Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz de San Juan María, la niña se salió un chico, bendita tú eres y todas mojadas, y en el fondo en donde Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz de San Juan María, la niña se sanó un chico, bendita tu alas y todas mojadas, en el fondo donde Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz de San Juan María, la niña se sanó un chico, bendita tu alas y todas mojadas, en el fondo donde Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz de San Juan María, la niña se sanó un cinco, bendita tu alas y todas mojadas, en el fondo donde Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luz de San Juan María, la niña de Salón 5, bendita tu alas y todas mojadas, en el fondo nos anda Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los tazangua María, dana ni la cesan un tico, bandita tu alas y toda mojalas, y dan fondo un dolante Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los tazangua María, lana ni la cesan un tico, bandita tu alas y toda mojalas, y en el fondo un dolante Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los tazangua María, lana ni la cesan un tico, bandita tu alas y toda mojalas, y en el fondo un dolente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los de sangua María, lana ni la cesan un tico, bendita tu alas y todas mojadas, y en el fondo un dolente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lola, pala nuestros instantes. Lola, pala, el Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Quinto misterio doloroso, crucifixión y muerte. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dio un fuerte grito diciendo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre. A nosotros tu reino, hace voluntad de tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Yo soy San María, llena de gracia, Señor contigo, y a todos eres tu fruto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy San María, llena de gracia, Señor contigo, y a todos eres el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy Sama y Archena, nuestro Señor contigo, y en todas las puertas de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy Sama y Archena, nuestro Señor contigo, y en todas las puertas de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy San María, llena de gracia, Señor contigo, y en todo es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy Sama y Achena, nuestro Señor contigo, y en todo es el fruto de Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración para el nuevo Pentecostés, todos juntos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza a ti sean siempre dadas. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito por los méritos de su vida, muerte y resurrección, ha ganado para nosotros la vida eterna, te rogamos nos concedas que mediante la meditación de los misterios del Rosario de la Santísima Virgen María, podamos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos la oración de San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro protector contra la maldad y las tentaciones del demonio. Que Dios lo venza humildemente rogamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, mediante el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que por el mundo acechan para la perdición de las almas. Que la divina protección permanezca siempre con nosotros. Amén.
y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Del misal romano. Nuestro Señor, fuente de verdad y de vida eterna, inspira a tu siervo Papa Francisco con un espíritu de fortaleza y de justo discernimiento, de sabiduría y de amor, al gobernar con fidelidad a todos los fieles puestos a su cuidado, que él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, forme a la Iglesia en un sacramento de unidad, paz y amor, que envuelva a toda la humanidad. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Oraciones de Fátima todos juntos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, de los sacrilegios y de la indiferencia con los cuales es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado de María, os imploro la conversión de los pobres pecadores. Oración del perdón. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te imploro perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de exaltación, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas,
ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos gozar de perpetua salud de cuerpo y de alma, y que por la intercesión de la siempre Virgen María, nos libres de las presentes tristezas y nos lleves a la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mensaje dado el 2 de octubre de 1993. La misión de los ángeles custodios, hijos predilectos. En este primer sábado de mes os reunís en cenáculo para renovar la consagración a mi corazón inmaculado y para venerar la memoria litúrgica de vuestros ángeles custodios. En los tiempos de la gran prueba, os invito a volver cada vez más fuerte el lazo que os une a vuestros ángeles custodios. Ellos tienen para vosotros una misión importante y especial que desarrollar, sobre todo en estos últimos tiempos. Los ángeles custodios tienen sobre todo el cargo de ser luz en vuestro camino. Los días que vivís están señalados por una gran oscuridad que se hace cada vez más profunda y extendida. Es la tiniebla de los errores que cubre las mentes de los hombres y les vuelve así víctimas de la gran apostasía. Es la tiniebla de los pecados que oscurece la belleza y santidad de las almas. Es la tiniebla de la impureza que afea el esplendor de vuestro cuerpo, llamado a reflejar la gloria de Dios viviente. Así, cuantos son hoy mis pobres hijos que vienen como sombras, sumergidos por las tinieblas del error, del pecado y de la impureza, a vuestros ángeles custodios se ha confiado el cargo de protegeros de la gran tiniebla que os circunda para haceros caminar siempre en la luz de la verdad, de la santidad, de la pureza, de la humildad, de la confianza y del amor. Tened confianza en vuestra Madre Celestial, que siempre está cerca a vosotros, para serviros de ayuda y de consuelo en vuestro sacerdocio. Yo veo vuestras innumerables dificultades,
acojo todas vuestras invocaciones. Estoy cercana a vosotros para confortaros en vuestra soledad. Os doy alegría y consolación en medio de tantas amarguras. No os sintáis solos. Aunque el campo del apostolado tal vez sea árido y difícil, aunque el ambiente que os circunda ponga obstáculos a la acción sacerdotal, aunque el peso de la humana fragilidad parezca aplastaros, no os desaniméis jamás. Yo siempre estoy junto a vosotros como madre buena y comprensiva, y os sostengo, os conduzco, os consuelo, os animo. Recojo como piedras preciosas vuestras lágrimas y custodio toda vuestra fatiga en el secreto de mi corazón inmaculado. Tened gran esperanza en pleno triunfo de Dios sobre esta pobre humanidad, tan enferma y tan alejada de Él. Estáis viviendo los años dolorosos de la gran tribulación, y los sufrimientos se hacen cada día más fuertes para todos. Pasa la hora presente en el Getsemaní de mi corazón inmaculado, y disponeos o hacer con amor la voluntad de vuestro Padre Celestial. Sé testigos de fe en estos tiempos de gran apostasia. Sé testigos de santidad en estos días de gran perversión. Sé testigos de amor en un mundo que se ha vuelto duro, insensible, consumido y aridecido por el egoísmo, por el odio, por la violencia y por las guerras. Lleva por donde quiera el bálsamo de mi amor materno y misericordioso. Toma entre vuestros brazos sacerdotales a mis hijos, que se han descarriado, a los alejados, a los pobres y a los débiles, a los enfermos, a los pecadores, y llévalos a todos al seguro redil de mi corazón inmaculado. Salí de este cenáculo en el gozo. Volvé a vuestras casas en paz y haced los apóstoles de este movimiento en todas partes de esta gran nación, con vosotros y con vuestros seres queridos, con los fieles que os han sido confiados. Bendigo hoy a toda Indonesia y la Iglesia que aquí vive. Sufre y actúa para que mi Hijo Jesús pueda llevar a todos el don de su amor, de su vida y de su paz. El ser humano tiene la capacidad, porque es creado por Dios, de usar sus facultades mentales para hacer el bien o para hacer el mal. Cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron de la historia del pasado, y tenemos conocimiento de ello gracias a los libros que se han escrito. Es por eso que podemos conocer lo que sucedió en el pasado, pero no tenemos ni idea del futuro, del presente. Ese es un campo que solamente le corresponde a Dios. Pero en este mensaje de la Virgen del 2 de octubre del 93,
nos invita, nos anima, nos exhorta a que tengamos en cuenta la misión de los ángeles custodios. Una misión que no es fácil. Conocemos los tres arcángeles, Gabriel, que nos trae la buena nueva, el anuncio de la salvación, Rafael, la medicina de Dios, y San Miguel, el que combate a la serpiente antigua, al demonio, a Satanás. Y aparte de ellos, tenemos nuestro ángel custodio. Pues la misión de ellos es ayudarnos, librarnos de las pruebas, tentaciones y peligros que pone el demonio en nuestra vida. Algo que me llamó mucho la atención es cómo nuestra madre nos suplica que en nuestro tiempo se vive en la tiniebla del error, del pecado. La gente es víctima de la apostasía. ¿Qué es eso? La pérdida de la fe. Cuando el que cree en Dios deja a Dios al lado y abraza al mundo, al pecado. Y conocemos mucha gente que se quita y que se pone partes del cuerpo, como si eso trajera la felicidad. Se nos olvida que la felicidad radica en el alma, en una íntima comunión con Dios. La alegría, la belleza del ser humano proviene del alma, de la pureza, de una vida de gracia. No en una vida de pecado, mundana. Es por eso que nuestra madre nos recuerda que la gente está en una oscuridad tremenda, porque buscan las cosas pasajeras, las cosas terrenales, y se les olvida que la paz, que el amor, que la alegría viene de dentro, del alma, del corazón, y no de las cosas exteriores. Nos dice además que el demonio usa varios instrumentos para guiarnos al error. Y fíjense que ella menciona a la prensa, la televisión. Y esto me estaba dando un poco de risa y asombro, porque yo pienso que han escuchado esta palabra que muchos dicen, fake news. Y dije, wow, nuestra madre nos recuerda que el demonio usa medios de comunicación como la prensa y la televisión para llevar a la gente al error, al pecado, a una propia autolibertad, una transgresión a la ley de Dios, en donde lo malo es visto como bueno y lo bueno es visto como malo. Desgraciadamente hoy nuestros hermanos en el Líbano sufrieron pues una tragedia. Explotó una bomba en la ciudad y no sé cuántos muertos haya. Y nos recuerda a nuestra madre que el demonio trata de usar todo como atentados, enfermedades, vean ustedes el COVID, calamidades, explosiones de violencia, vean cómo está en Estados Unidos, de guerra y revoluciones, de desgracias. Nada de esto proviene de Dios. Nada de eso proviene de Dios. Es por eso que necesitamos, ahora más que nunca,
a acercarnos al amor de Dios, a dejarnos transformar con su gracia para poder ser testigos de verdad, testigos de fe, testigos de amor, testigos de sacrificio, para que la misión de los ángeles tenga poder y así poder contrarrestar la maldad a través del bien, el odio a través del amor, la tristeza a través de la alegría, la apostasía a través de una entrega generosa a Dios, de la fe, de la caridad. Recuerden que próximamente viene la fiesta de los ángeles custodios. Aparte de todas las oraciones que podemos hacer, se puede hacer una novena especial para implorar su protección y a través de ellos y con ellos llegar a la gloria eterna.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea el corazón en el Santísimo Sacramento. Que sea alabado, adorado y glorificado en todo momento, con el mayor de los amores en todos los tabernáculos del mundo, hasta el final de los tiempos. Hacemos el acto de consagración. En la página 50 y 51. Todos juntos. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los pecadores, nosotros en unión con el Movimiento Mariano, nos consagramos de todo especialísimo a tu corazón inmaculado.
con este acto de consagración intentamos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos aceptados con nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos además a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio, que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo, para estar, como tú, solo dispuestos a cumplir siempre la voluntad del Padre, mientras intentamos confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella para tus planes de salvación en esta hora decisiva para el mundo. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa de la celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y un aumento modo de vida, conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. Te prometemos también estar unidos al Padre Santo, a la jerarquía, a nuestros sacerdotes, hasta el punto de poder una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Bajo tu protección queremos ser hoy a los apóstoles de esta tan necesaria unidad de oración y de amor al Papa, por quien te suplicamos una protección especial. Finalmente, te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto, en cuanto nos sea posible, a una renovada devoción hacia ti. Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la profanación ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo, osamos alzar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y potente, e invocarte también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.